Manga es genial, la verdad que aparte de la muestra colectiva que tenemos, que es esa parte de la Noche Blanca, es algo que esperamos, porque la Noche Blanca es mágica. Estamos presentando el mapping en formato inmersivo. Esta obra es la recopilación de la vida de Raúl Lara con obras inéditas que van a poder apreciar en este videomapping. Raúl Lara es uno de los principales dibujantes, artistas de nuestro acervo nacional. Él falleció hace 2 años atrás y esta es una obra póstuma con la recopilación de material realizado por su familia y específicamente para la creación de esta obra. El folclore de Oruro y Jujuy. Gracias a esta muestra, el poeta Domingo Serpa lo invitó a vivir con él. Así como para Raúl Lara el dibujo era un arte, para mí también el hacer el mapeo es un arte, es una forma de arte también. No es poder botellar Coca-Cola, es fabricar hamburguesas. El drama es por lo general que los artistas somos de extracción pobre. Poder dar un espacio en la ciudad, cerrar un espacio a la ciudad para la gente y llevar el arte a la gente, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, que no esperar que la gente se dirija a un museo, sino que llevar pedazos de arte a la ciudad. Acá estamos. Bueno, digamos que es una muestra colectiva que tiene temática libre, pero y lo que se ve es bastante fuerte, ¿no? Juan Pablo Calero trabaja con la sangre, con el corazón, con la fuerza, con la vitalidad. Hay otra obra de los chicos de Lima que también es fuerte, habla sobre los desaparecidos, digamos que. Y mi obra también es como habla, bueno, de la guerra, habla del tiempo que vivimos ahora, la violencia, pero también las cosas para rememorar, para tomar memoria, ¿no? I'm getting out of this can. Who's gonna push you over the wall? The warden? I ain't going over the wall. No? No, under it. Huh? Yeah, a tunnel. Are you nuts? En sí, estos 3 cortometrajes que estoy pasando, me enfoqué mucho en los colores, ¿no? Evaliza es blanco, azul es azul y Sónico es rojo. Como que siempre uso la estética, las cosas, utilería, arte, para contar historias. Y bueno, de eso hablan las cosas, ¿no? Contentísimo porque hay un montón de gente que está viendo, gente que no conozco, no es que estén viendo mis amigos, sino están viendo gente que no conozco y que sacan un montón de opiniones y me encanta, así me emociona demasiado ver gente que sale con otra perspectiva de cosas que está viendo ahí, no sé, me encanta. Me encanta. Creemos que es una plataforma seria para el arte contemporáneo, principalmente los jóvenes, el uso de la tecnología, lenguajes modernos, pero en muchos casos con identidad también, que nos puedan acercar a nuevas expresiones. Entonces, yo creo que como ciudad validamos, es necesario tener estas plataformas, estos espacios donde podamos poner en valor el arte contemporáneo. Puede quedarse esto en una pared como puede quedarse en un lienzo, ¿no? Que básicamente son los rastros y la forma básica del graffiti, ¿no? Que son trazos libres, texturas, mucho color. Bueno, para mí ha sido una oportunidad grande, ¿no? Hace tiempo que no tenía una exposición, no presentaba nada y creo que es una importante forma, ¿no?, de expresión cultural. Sí.